sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy. Seguimos con los tutoriales, seguimos. Estoy grabando, ya no tengo música, creo. No, música tengo sobra. Pero estoy grabando como 5 o 6 tutoriales así, seguidos. ¿Con qué venimos ahora? Para que vean, tengo el Final Fantasy The Evil Within que acabé de terminar de grabar, pero no importa. Hoy les traigo el Final Fantasy, como vieron en el título. Bájame la voz. Ahí está. Como vieron en el título del video, como les estoy diciendo a continuación, la última entrega de Final Fantasy. Creo que es el 13, ¿no? 14. No sé, después les lo voy a buscar, porque no es un juego que haya jugado. Jugué creo que el 1, no me acuerdo. Pero bueno, perdón. Se lo voy a hacer muy rápido. Igual que hice los demás, le voy a dejar el torrent para que lo descargue. Esta versión pesa 27 GB el juego. Hay una versión que salió que sale, pesa 55 GB. El tema que reducieron las voces, está solo en español. En el caso de que yo lo descargue, como digo siempre, yo lo voy a descargar también, porque por más que no lo juegue, lo tengo que probar a ver qué onda. Si resultó o no resultó, si no, tengo que cambiar el link de uTorrent. De uTorrent. Dale con uTorrent, la tengo con uTorrent hoy. Tengo que cambiar el link del torrent. Así que, en el caso de que no funcione, miren la descripción del video que van a tener la solución. Si ustedes se dieron cuenta, yo también me di cuenta porque lo voy a descargar ahora. Lo voy a poner a descargar todos juntos. Mirá, estoy descargando el Evil Within. Que en realidad está descargando. Demoran descargar. Pero aparte está descargando lento porque yo estoy con 500 páginas abiertas, como pueden ver acá. Bien, ahí está. Tengo el Facebook, tengo el Skype, tengo todo abierto. Pero bueno, no importa. Lo tengo que dejar de noche. A lo que vamos, a lo que nos compete. Esta versión es la de 28 piezas por ahí. Había una versión de 55 GB que era un disparate. Tener esa cantidad era un disparate. Pero bueno, le voy a dejar, y acá le voy a dejar como siempre en todos los videos, le dejo la carpetita de herramientas, lo que van a precisar, Demon Tools Lite, el buzzer que es el que uso yo para la descarga de Torrent, y la página de Demon Tools que es gratis, del buzzer que es gratis también, y las líneas de comunicaciones para comunicarse conmigo. Aparte de la descripción tienen todo también, así que no duden en comunicarse. Sé que los videos son muy cortos, pero estoy tratando de que a ustedes ustedes lo hagan rápido, encuentren una solución rápida. Hay gente, mucha gente que ya sabe usar imágenes ISO, otra gente que no. Voy a hacer un tutorial, así que si ves un cartelito, una anotación, no me la saques. Yo también hago lo mismo cuando miro videos. Lo primero que hago es sacar las anotaciones. Porque en el caso de que tú no sepas manejar lo que es el Daemon Tools o un programa que maneje, que monte imágenes ISO, yo te voy a dejar en una anotación lo que es el tutorial que voy a hacer. No sé si a continuación, pero lo voy a hacer porque varias gente ya me preguntó. ¿Cómo carajo se hace? Bueno, sí, te lo voy a hacer. Así que no duden en comunicarse, como digo siempre, no molestan, si no directamente no me dedicaría o no me tomaría la molestia en hacer un video. Así que, hasta acá nos despedimos, hasta la próxima. ¡Chau! El video con más copyright, más grande de tu mundo.